Muy buenas noches a todos. Como siempre, estamos en el tutorial o el video tutorial de lo que fue la semana de la práctica de topografía. Recordemos que estamos viendo esta semana lo que son el desarrollo de planos topográficos y planos que involucran lo que es también el plano de ubicación, que tiene que ver también con el esquema de ubicación. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos desarrollar este tipo de proyectos, este tipo de planos. Hemos visto que podemos utilizar una imagen de Google y con esta insertarla en el AutoCAD y luego posteriormente empezar a dibujar sobre él, ¿verdad? Y así vemos, era buscar la ubicación de San Salvador o de donde usted viva, captura la imagen, ¿verdad? Con el print screen, ¿verdad? Una vez que usted la tiene capturada, pues obviamente la va a traer a AutoCAD. Esta noche pues yo estoy utilizando el Google Earth para poder hacer el esquema de ubicación de mi casa, ¿verdad? Estamos sobre la calle El Mirador, ¿verdad? Subimos sobre la calle siempre El Mirador, toda esta que está aquí en amarillo es la calle El Mirador. Esta continúa siendo la calle El Mirador, se intersecta con la 101 Avenida Norte y la calle José Martí. Donde yo vivo es justamente esta zona de acá. Con el Google Earth lo que nosotros podemos hacer es realmente medir cuánto miden los terrenos, ¿verdad? Mucho más exacto. Agarramos la reglita, ponemos, digamos, desde por acá hasta acá, ¿verdad? Y ahí nos dice, ¿verdad?, si es tanto en metros. Entonces es una forma también de poder hacer nuestro trabajo que hablábamos de medir las viviendas. Con el Google Earth, si usted se fija, la calidad de la imagen es diferente, ¿verdad? Un poco más fina o mejor, igual, ¿verdad? Ahí me dice que son 30.64, entonces ese va a ser nuestro parámetro a tomar. Recuerde lo que hicimos en el laboratorio. Lo que voy a hacer ahorita yo es una captura de pantalla de toda la zona a partir de acá. Hago un print screen. Luego yo tengo abierto el AutoCAD. Voy a recordar cosas rápidas como las unidades, ¿verdad? Ya dijimos que la ponemos con la primera opción. Aquí de una vez vamos a poner los grados en la denotación de Subject Units para que queden ya directamente con las unidades de grados, minutos y segundos bajo la denotación de los puntos cardinales norte, este, oeste y sur, ¿verdad? Nos vamos a la tercera opción y ya lo vamos a tener como debe de ser. La precisión 0.00, le damos OK. Y ahora solo le damos control V y pegamos la imagen y ahí está, ¿verdad? Ahí está la imagen que vamos a utilizar como referencia para poder dibujar nuestro esquema de ubicación. Sabemos que el esquema de ubicación es sin escala, hacemos los layers correspondientes, ¿verdad? En este caso vamos a poner la parcela, el color número 3, vamos a poner la calle con un color amarillo si queremos, vamos a poner lo que se llama calle 2. Ya vamos a ver para qué lo vamos a hacer así. Vamos a hacer acera y arriate en color rojo siempre. Vamos a poner el texto, texto en color verde, el número 3. Vamos a poner otro que se llame, bueno, simbología. Vamos a poner un amarillito. Vamos a poner uno que se llame cuadros de rumbo, un color verde también. Digamos que estos son los layers que vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar con el que se llame esquema de ubicación. Lo vamos a hacer de color rojo o número 1. Le damos doble clic sobre el esquema de ubicación, ya está señalado, ya podemos utilizarlo, estamos acá y empezamos a dibujar como les explicaba yo sobre la línea, ¿ve?
Luego vamos a dibujar cosas que nos interesan por aquí. En fin, yo no me preocupo de cómo me van a quedar las líneas. Trato de dibujar con respecto a los puntos que se van a venirse dibujando. Okay. Mantendría esto por acá. Bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí. Aquí se fija, alemán está bastante pixeleado, o sea, realmente tampoco no me interesa la calidad en sí de la fotografía, porque no la voy a utilizar, no me interesa realmente. Simplemente para poder hacer lo que es el esquema. Entonces, realmente no deberíamos de preocuparnos que esto quede tan asentado, pero sí es importante que denotemos estas cosas, ¿ok? Bien. Hemos dicho que el terreno en mi casa es este de acá. Así voy a tirar una línea más o menos por acá. Si se fijan, no tiene las dimensiones que vimos que tenía el terreno. Aquí, y voy a marcar por acá. Luego voy a hacer algunos ajustes en esto, pero ahorita no es tan importante. Bien, ahí tenemos ya el esquema de ubicación. Voy a hacer aquí un círculo que representa el redondel. Si se fija, realmente no es un... no es redondo, es un óvalo, ¿verdad? Entonces, igual, ahorita solo es para representación. No me tengo que preocupar tanto por algunas situaciones. De todas maneras, después lo vamos a compensar. Avenida Monferrer Norte, bien. Ya puedo mover la imagen si yo quiero de esta ubicación, ya no me interesa. La voy a mover por acá, más aquí de mover. Entonces la voy a borrar, vamos a ver. Ahí está. Así que simplemente me servía como base, no me sirve de otra cosa. ¿Okay? Hago los ajustes aquí de las líneas. Este sí me interesa, como decíamos, esta línea me quede sobre esta. Ahí está. Como esta es la parcela, lo cambio a su layer parcela. Ahí está. Le voy a poner los textos de los nombres de las calles. Esta la podemos dejar en mayúsculas, así que calle del Mirador. Mirador. A ver dónde está. Me quedó esa chiquitinada, ¿o dónde me quedó? Así está. Se fija, esto no está a escala, entonces le voy a dar unos 150. Mucho, pero está bien para lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí lo miramos. Luego esto lo voy a pasar a su layer, que es texto. Ahí está. Entonces vengo, la muevo y la pongo sobre la calle. La voy a apretar un poquito. Ahí está. Bien. No veo muy grande. La voy a bajar los 200. Vale. Siendo la calle del Mirador. Ahora está en la calle José Martí. Si usted considera que todavía está muy grande los textos, usted los puede modificar. No hay nada escrito en piedra. Entonces, nosotros decimos, no, si que se ven muy grandes, modificarlos, muy bien, lo podemos modificar, 150 para que se vea más así. Luego voy a prolongar la calle. Ajá, por acá y por acá. Ahí José Martín, ahora con esta, que es la más verdad norte.
Venga, acá hay encima. Mi internet está por acá. Por aquí hay otras calles, por ahorita no me interesa. Ponemos. Este no se llama Redondel de Lucero, pero la gente sí lo conoce también. Redondel de. Bueno, vamos a ver cómo se llama realmente. Se llama Redondel José Artigas, Redondel José Artigas. Entonces lo ponemos Redondel José Artigas. Tenemos un lugar conocido acá, que es la Defensa de Don Juan. Y bien, ahí está el esquema de ubicación. Ya lo hicimos, ¿se fijó? Rápido. Muy bien. Ok, vamos con la siguiente parte. Copiábamos esto y lo poníamos por acá, le decía yo. Lo ponemos en una posición como acá. Perfecto, ahí está. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escalear esto que está acá. ¿Se acuerda que aquello decía que eran cuántos morolacos de metros? Aquí en el terreno lo vuelvo a medir con la reglita. Acá. 28.50 le decía yo, más o menos esto es lo que tiene la casa, casi 29, casi 30 metros, 30.28 de fondo. Okay. Y de frente. Y para acá, más o menos anda por los. Casi los 14 metros, ok, ya lo verificamos, 30.52 por 14 días, bien. Entonces, le dijimos, esto no está a escala, ¿qué hago? Agarro la poligonal, la parcela, la voy a explotar, yo tengo el fondo decíamos que eran 30.52, mire, ahí está los 30.52, y de frente decíamos que eran 14.28. Cualquiera de estas dos distancias voy a utilizar. Voy a utilizar siempre el fondo. Corto acá, corto acá. Hoy esa línea tiene la distancia de lo que realmente mide el fondo de la casa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar. Voy a darle a explotar también a esto. Le voy a dar a explotar a esto. ¿Ya? Explotar. La poligonal, pues son líneas independientes, y hoy voy a ocupar un comando que se llama alineamiento, AL, align. Este comando nos permite cosas que no están a escala puedan ponerse a escala. Le doy enter, ¿verdad? Agarro y derecho, hoy agarro este punto que es y está en la misma posición que este. Y agarro este punto que está acá y lo voy a alinear con esto, mire. Le doy que sí y ya está a escala. Hoy sí, ya está a escala. Bendito. Mire, aquí dice 30.52. De aquí 15.98. Lo voy a ajustar a la realidad. Vemos que vemos como 14.58, pongamos. Ahí está. Porque hago, desplazo esta línea.
respecto a este punto, borro esta, corto y ajusto, ¿ve? ¿Sí? Ahí tenemos ya esto a escala. El esquema de ubicación puede ser sin escala, y el que nos va a permitir ya dibujar directamente lo que es el terreno a escala propiamente dicho, pues ahí lo tenemos ya. ¿Okay? Bien, tenemos que recapitular también lo que veíamos en los planos, en los ejemplos. Un segundito mientras traigo la información. Vamos a buscar la información. La información. Alguno de los dos. Vamos a buscar por acá esos planos de apoyo. También este mobiliario fotográfico para ejercicio, no me acuerdo cuál es este, pero igual nos va a servir ahorita como modelo. Vamos a ver, bueno. Okay, ahí está. Bien, vamos a dibujar el terreno. Ya hicimos la ampliación, la acabamos de hacer. De aquí voy a copiar cosas para ponerlas allá. Ok, veamos qué es lo que tiene que tener el plano: ramos, rumbo, distancias, elevaciones, la simbología de aquellas cosas que existen, la ubicación del norte, bueno, ¿no? Entonces, si vemos la hoja armada de este plano topográfico, que este es un elemento, aquí está siempre el esquema de ubicación, el membrete, plano topográfico, ¿verdad? Perfiles, eso todavía no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver más adelante. Vemos los colindantes, propietarios, también se puede hacer de esta manera. Vemos el cuadro de rumbos y distancias, pero este es del eje de la calle, ¿verdad? Así como explicábamos, una calle también tiene sus rumbos y distancias, sus estacionamientos, ¿verdad? Lo que hablábamos, de la estación 00 hasta la estación 188.87 metros de distancia que tenemos desde acá hasta el terreno. Luego tenemos el cuadro de simbología, el norte, los colindantes, toda la información. Es uno de los ejemplos que podíamos analizar. Vamos a ver, montar otro. A ver, vamos a guardar como esto. Vamos a otro proyecto. Topográfico, ¿dónde están los topográficos? Planificación, topografía de siembra. Vemos lo mismo para que veamos siempre lo que contienen los planos. Okay, este. Analicémoslos un poco siempre, ¿no? Hay cosas que usted las va a hacer, ¿verdad? Y otras cosas que no. Aquí tenemos otro ejemplo de membrete. Toda la información que contiene, los cuadros de rumbo y distancia, con sus coordenadas, los árboles, colindantes y toda la información correspondiente. El esquema de ubicación. Okay. Bien, vamos a ver. Entonces estábamos acá. Esquema de ubicación aquí. Y esto ya hace plano a la realidad. Podemos hacer también lo mismo haciendo lo siguiente. Podemos borrar esto. Nos quedamos ya trabajando solo con esto. Lo voy a desplazar hacia donde lo necesito, que es por acá. Bien, luego vamos a ver cómo poner las cosas en las coordenadas como les explicaba yo, pero ahorita lo vamos a poner así. Voy a cortar las líneas verdes que están excedentes, ahí está. Bien, este siempre voy a hacer el esquema de ubicación con escala y copio esto para acá, porque sobre este voy a empezar a desarrollar mi plano. Ya vimos todos los elementos que necesito conocer. Ya tengo la calle. Vamos a después reducir los
tamaño de esto. Vamos a darle offset. Esta calle tiene como 750, pero tengo que hacer aceras, arriates y los demás elementos. Entonces ahorita puedo empezar a quitar esto por acá, o mover, desplazar esto de por acá, y vamos a poner esos elementos. El offset de la acera de 1 metro, ¿verdad? También, si queremos unir estos tramos, le damos PE, que es John, ¿verdad? Y voy a unir estos tramos. Ahora voy a unir los tramos para arriba. Eso está bien. Offset de 1 metro, acera, arriate, ancho de calle 750. Ahí está, ok. Pero lo voy a hacer con las que ya están unidas. Esta es una sola línea. Offset primero de 1 y otra de 1, luego 750. Esta línea me representa que está hacia acá. Vamos a ir dándole el contexto PE. Voy a unir esta, que es join, con esta línea, porque es una sola. Eso me permite dibujar la calle con mayor facilidad. Offset de 1, offset de 1, offset de 10 metros, esta calle es un poquito más ancha. Luego offset de 1, de 1, también de 1, de 1. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir el offset de 1 acá. Voy a extender esto. Okay. Offset de 750. Offset de 1. Y offset de 1. Dice bien. De alguna manera ya dibujamos las calles, le pusimos los anchos de los rodajes. Después ahorita vamos a empezar a ajustar y afinar el dibujo. ¿Okay? Estas son, si mitad de 150, ¿no? 375. Entonces vamos a hacer el layer, si no lo hemos hecho, eje de calle. Eje de calle. Lower, buscamos una como esta. Okay. Le damos 2 veces sobre ella. Ok, ya está. Bien, entonces offset 3.75, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Voy a venir esta en una sola línea. Una sola línea, pero lo voy a pasar a su layer. Eje de calle, ahí está. Si yo siento que eso está muy grande, la separación, aquí le puedo cambiar de 0.50, todavía 0.25, ahí está, más o menos para que se vea bien el eje de calle. Y luego en el otro sentido tenemos 5 metros, porque es de 10 esta calle, okay, ahí está. Bien, este sería nuestro PI, ¿se acuerda de eso? Hoy vamos a hacer las curvaturas, vamos a hacer los cortes en las intersecciones, para poder dibujar bien lo que es la calle. Voy a cortar esto, 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 voy a cortar esto, esto, esto. Voy a cortar aquí, 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 voy a cortar acá, acá y acá. Ahora voy a poner los radios, voy a poner este radio de acá. Un filo de un radio de 6, vamos. ¿Verdad? Ahí está. Luego vamos a unir estos puntos. Representan los puntos tangenciales de lo que estábamos hablando ayer. Okay. Hacemos los ajustes ahí. Un poco forzada la curva. Si la sentimos muy forzada, pues habría que hacer un ajuste en algún punto de la curva. Pero también, por eso se hacen ciertos levantamientos con topografía. ¿Verdad? Puedo borrar esto, si yo quiero. Porque si esto es una sola línea, con esto, esto fuese así, PE, que sería un join 1 y
que si es una sola, puedo hacer ciertos ajustes en la curvatura. Ahí está. Luego vamos a hacer lo mismo acá. Voy a borrar esta de acá. Y voy a hacer el fillet. Fillet de un radio de 6 nuevamente. Voy a borrar esta de aquí. Voy a borrar esta de acá. Voy a borrar esta. Esta. Y le voy a dar un fillet. Fillet de radio de 6. Siempre es esto con esto. Sí, sí. Voy a eliminar esta, 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 esta. Y voy a hacer lo mismo, un fillet con un radio de 6. Esta con esta. O puedo unir fillet radio 6 de esta con esta. Y la curva es un poco mejor. Luego nos venimos hacia adentro. Offset de cuánto, de 1, ¿verdad? 1 y 1. 1, 1. 1, 1, 1 y 2. Bien, ahí está, ya. O sea, ya tenemos la parte que nos interesa ampliada. Porque no nos interesa ver todo, nos interesa ver las cuestiones ampliadas. Entonces, otro layer, vamos a poner línea de corte. Como sabemos que queremos acentuar, lo podemos poner incluso en color celeste o color verde. Vamos en color verde. No, el celeste lo vamos a poner. Pero a veces por las indecisiones, ahí está. Bien, entonces no es necesario que dibuje hasta acá, sino que puedo dibujar las líneas, después lo voy a ajustar para que usted vaya viendo, ¿verdad? Así, y vamos a cortar lo que ya no nos interesa utilizar. ¿Vale? Hoy la calle, si yo quiero, puedo poner otro color, vamos a decir, hicimos el layer calle. Calle, ahí está, ¿ves? Queda amarillo, lo demás queda porque la calle es un poco más, hay que denotarla más, ¿verdad? Entonces hoy ya tenemos que los nombres están muy grandes, le podemos poner 1.25, ¿no? Y se fija, hoy los nombres van a quedar sobre la propia calle. Bueno, si todavía la ve muy grande, no le parece el estilo, cámbielo, ¿verdad? Cámbielo aquí, por ejemplo, a 0.80, pues si no le parece esa, edítelo. Si no le gusta ese tipo de texto, usted lo quiere con un, por ejemplo, romance, póngalo con romance, pues, ¿verdad? Ahí está. Terreno, ¿verdad? José Martín, aquí vamos a tener este punto acá, ya está por ahí. Los nombres de las calles, si se fijan, si van con orientación de la calle, pero los textos en general tienen que ir en esta posición, con la punto 20, y ahora esta va a tener la denotación de y este I va más grandecito. Esto que no nos quede así, esta línea del texto, acérquenos. Bien. Hoy tengo otros planos ya que he trabajado, me voy a ahorrar algunas cosas, ¿okay? Me voy a ahorrar algunas cosas. Por ejemplo, me voy a llevar esto de acá, ¿okay? Me voy a llevar esto de acá, ¿okay? Me voy a llevar el símbolo del norte y por el momento solo eso, ¿ya?
podría llevar también esto. Entonces le voy tomando, ¿sí?, control C en este caso, o le voy copiar a esto, al cuadro de simbología, a este cuadro, ¿sí?, y me quiero llevar por ejemplo este símbolo de acá. Lo voy a copiar por acá, lo voy a agarrar, control C, ¿sí?, así le doy control C y me voy para acá, ¿sí?, control V. Ok, o ya tengo algunas cosas que he copiado de ella. Voy a poner el norte un poquito más para allá, porque así es como está realmente, ¿verdad? Está más orientado para allá. Un esquema de ubicación también lo voy a poner así. Borro todo esto que ya no me sirve para el dibujo que estoy haciendo, porque ya es un dibujo ampliado, ¿verdad? Ya solo estoy viendo esta zona, no me interesa, ¿verdad? Agarro este punto que está acá y lo pego acá. Agarramos esto, vamos a poner por acá y le vamos a dar la denotación que habíamos dicho, M-1 de mojón. Notemos que los puntos, como vuelvo a repetir, no contaminen las cosas, que los textos no contaminen a los puntos que sean reconocidos. Notemos de que siempre queden afuera. Entonces hay cosas que denotan una mejor calidad lado, ¿verdad?, en el sentido horario es mejor si lo hacemos en ese sentido. Lo podemos hacer en el otro, pero no es conveniente porque mucha gente a veces no logra interpretar adecuadamente las cosas, ¿sí? Aquí está mojón 4, bien, mojón 1, mojón 2, mojón 4, mojón distancia. Ya vamos a ver las elevaciones y las coordenadas. A ver si está aquí el plano. Ok, voy a hacer un paréntesis en la parte de explicar algo. Quiero que se fije en esto, acevicha, plano hidráulico, plan de la laguna, otras coordenadas, este centro. Bien, vamos a ver. Quiero que se fije en esto. Vamos a ver, este tiene la cuadrícula con las coordenadas que corresponden al lugar. Cuando hicimos el levantamiento de esto y la verificación, nos vendieron las coordenadas geodésicas, son estas, ¿sí?, 472 y 283. Pero ¿para qué las utilizamos? Fíjense bien, acá estoy en el punto 00. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Quiero que ponga atención, mire hasta donde estoy señalando acá algo en particular. Mire, cota 473.291. Entonces esta coordenada que estoy señalando acá, si yo agarro la línea y le doy el comando de delete, me va a aparecer los delta, los delta de inicio de la poligonal o de la línea, en este caso es 0 y 0 y 0 en Z, pero el punto final, ¿en donde está? Mira, en esta coordenada, 473.291.4252, que es esto que está acá. Hay unas variables ahí que no están exactas. Ah, no, como no, porque está en 52, lo pusimos a 43, ¿verdad? 473.291.43. Aquí está, ¿eh? Aquí está sobrepuesto también. Ahí está. Vuelvo a ver, mire, la línea esta, ¿verdad? Le damos la longitud, LI. Mire,
Este dato que aparece acá es el mismo dato que aparece acá, ¿ves? El dato de inicio es la coordenada 00, 00, pero usted en el espacio, según las coordenadas, ¿a dónde ha ubicado el terreno? Mira, acá. Entonces, si yo quiero tocar y conocer alguna cosa, por ejemplo, el punto del pozo, mire, aquí está, pongo el centro del pozo, le voy a dar LI, mire, LI, y miren las coordenadas, 4733, 371.20 y 2836 38.59. Entonces, así es como encontramos la coordenada exacta, porque hay cosas que se ubican por coordenadas. Veamos el plano, si este plano está incompleto, no creo que quede incompleto, pero si yo abro el otro plano, que estábamos viendo de esto, este, vamos a ver, no sé, aquí ya está completo con las coordenadas, solo quiero que vea esto y sigo con lo otro, pero es muy importante. Aquí está, decide, seguimos ubicando algunas cosas, pero no está la coordenada que yo quería, ahí uno están las coordenadas, ya lo voy a encontrar por ahí. Eso no es tan importante en este momento. Pero sí, lo que estamos analizando. De este. Entonces, fíjate, las coordenadas están en estos valores, ¿ves? No puede haber otra cosa que no esté en este valor. Entonces, lo que hacemos para hacer esto es lo siguiente. Voy a agarrar estos valores, voy a tenerlos por aquí presentes, voy a hacer view, control, grupo vertical, ahí está. ¿Por qué lo pongo así? Porque quiero que vea esto. Voy a escribir una línea, enter, especificar el primer punto 0,0 y especificar los puntos finales, ¿sí? 4733291.43, 208.36.39.51. Mire, se fija la línea, como aparece aquí la línea desde el punto 00 hasta donde estaba, mire. ¿Ves? Aquí está. Entonces no es mentira lo que digo. Así como nosotros ubicamos las cosas, al empezar a buscar las coordenadas de un objeto específico. ¿Ok? Así que véalo otra vez. Lo voy a poner acá nuevamente, ¿sí? Voy a borrar la línea. ¿Sí? Y hacemos una línea. Line, enter. Primer punto 0,0. Enter. Y el punto final, la coordenada geodésica que nos han dado. 4733291.43, 283639.51. Ahí está, bien. Así de sencillo es como se ponen estas cosas en sus coordenadas. Pueden haber otros métodos, sí, claro que sí, pero por lo menos yo les explico los métodos que yo he utilizado, de algunos que los conozco, se los estoy compartiendo. Bien. Sigamos con nuestro ejemplo. Aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ubicar algunos elementos como postes y transformadores, ¿verdad? Solo para que usted entienda que esto usted va a poner por acá, por ejemplo. Aquí tengo uno en la esquina también. Me acuerdo que está el otro por acá. El otro más arriba. Quiero ver. No, aquí está, vale. Esta es la casa. Esta es la casa. Aquí está el otro. Luego tengo postes de fluido eléctrico, voy a poner este poste de transformador, sí. Entonces solo tengo un transformador, que es este de acá. Los otros son de telefonía. Aquí voy a borrar esto porque esto solo tengo el que está aquí en la otra cuadra, ¿verdad? Entonces son más chiquitos, 0.7, ahí está, para que se vea mejor.
área. Ok. Este no va, sino que va este que voy a poner acá. Ok, digamos que estos son los elementos que están acá. Hay mucho más elementos, pero yo estoy haciéndolo de un poquito así para que nosotros entendamos bien todo lo que hay que poner. Okay. El nombre de la calle también se puede prolongar hacia la siguiente tramo o sección. Eso es importante, o sea, porque en esa intersección puede ser que ya no sea la misma calle, y aquí es importante denotar que es perdón, esta sería la 101 avenida. Acabo de modificar, no sé. Creo que se me pierde. Ya no va, tampoco ya no va. ¿Qué es lo que estaba modificando de? Bien. Ok. Luego tendremos que poner los vecinos, ¿verdad? Igual esto lo ponemos correcto. El señor se llama Reinaldo Vázquez. Esto es bien importante, ajustar esto. Aquí teníamos al vecino anterior, voy a poner el nombre del vecino anterior. Don Antonio. Antonio Sabanet Bukele. Vamos a dejarle. A este vecino de acá. Y voy a, me acuerdo, Rafael. Rafael. López, creo que era. Okay. Acá realmente lo que tengo es un condominio de apartamentos que se llama condominio apartamentos José Marte. Ok, bien. Ya tenemos algunos elementos ubicados. Vamos a hacer la línea de corte. La línea de corte viene por acá, acá. Aquí lo voy a hacer un poquito a la lista, ¿no? Porque tiene que ser también bien hecho. Parece mentira, pero todo no tiene que tratar de dejarlo bien hecho. Entonces la línea de corte es más o menos algo como eso. Vamos a buscar la línea de corte, ahí está. Ahí pasó algo, no sé qué pasó, vamos a ver. Ahí está, gracias a Dios se recuperó. Vamos a guardar antes que nada, guardar. Esto, vamos a poner un ejemplo completo. Okay. Esta misma línea que estoy insinuando lo voy a poner acá, pues la voy a arreglar como debe ser. Puedo dejar esto por acá, esto acá, voy a mover esto, ok.
Bien. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo un tanto rápido para que usted pueda ver todo. No menciono muchas cosas o no digo todos los comandos que estoy utilizando porque se supone que usted los está analizando, ¿verdad? Cortar, pegar, etcétera. Entonces no puedo ponerme a poner y decir todo lo que estoy haciendo. Simplemente voy a poner algunas cosas importantes. Vamos a poner los nombres de algunas cosas aquí también. O sea, todos estos nombres hay que ponerlos. Arriate. A esto le vamos a bajar el tamaño a la mitad. Si se fija, tienen que ser más pequeños, porque tenemos que ponerlos en las aceras y en los arriates donde existan aquí. Realmente igual esto se deja uno abajo del otro, que se vea, que se entienda qué es cada cosa. Acá las casas de los vecinos solo se pone una línea, que no se complica. Todo, vemos que ya prácticamente ya casi estamos terminando, ¿verdad? Vemos que hay otros elementos importantes. Vamos a ver los elementos que nos hacen falta de hacer. Esto, cuadro de rumbos y distancias, ¿cómo lo hacemos? Con atención, tengo view, voy a hacer dos ventanas de trabajo. Yo trabajo bastante con ventanas así. Hay personas que no lo hacen, no les gusta, también cada quien, son libres. Vamos a poner la información necesaria. Del mojón 1 al mojón 2, agarramos esta línea, le voy a poner el LI para ver la información. Y aquí tenemos, ¿sí?, la longitud, y tenemos las coordenadas. Entonces podríamos agarrar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que vamos a poner eso, ¿ok? La longitud, el punto de inicio, el punto final. Voy a agarrar primero esta información. Bueno, lo voy a agarrar desde acá. ¿Sí? Desde acá. Voy a copiar. Lo voy a copiar por acá. Y ese, vamos a averiguar cuál es la coordenada de ubicación de este puntito de acá. Para eso voy a hacer otro círculo acá. Lo agarro. Y miren las coordenadas, ¿ves? Es la 478. La 4728 y la 1658. Entonces, fíjense bien, para el AutoCAD le va a tomar como que esto de aquí es el inicio y aquí es el final, ¿sí? Inicio y final, si se fijan, ¿eh? Inicio y final. Entonces, si estamos hablando del mojón 1, ponemos en primer lugar la distancia que aparece acá. ¿Cuál es el rumbo y la distancia? Es esta, ¿ves? Norte, ¿verdad? Vamos a editar acá. Norte. ...27 grados, ¿verdad? 58. Este, con una distancia de 30.52, la grabación la vamos a ver en aceleración. Hoy vamos a poner las coordenadas, ¿no? Me parecía que la coordenada era en X 4728.22 y en Y tenemos 1658.65.
Entonces estoy poniendo las coordenadas que están ahí, ¿no? Porque como no tengo las coordenadas, quiero decir que las estoy asumiendo, ¿verdad? Vamos de 2 a 3. Sí, de 2 a 3. Pero os voy a mover este punto que tengo acá. Porque quiero ver cuál es la ubicación en este punto de ese punto, ¿verdad? Y es 400. Es 4713.90. 4713.90, entonces aquí sería 4713.90, que es lo que estamos leyendo acá, y acá sería 1631.70. ok, vamos con la información de la longitud de esto, son 1452 2.52. Volvemos con la información que requiero. Ya no necesito esta información, voy a dar esta L y enter, agarro esta y aparece la información. Toda esta es la que voy a necesitar. Si se da cuenta, ahorita como ya tengo el cuadro, no lo estoy editando como lo hice en el laboratorio. Simplemente agarro la información, la traigo para acá y la ubico, ¿verdad? Entonces, las coordenadas de esta ya las tengo. Porque no tengo la longitud, 1452, y tengo esto, ¿no? Información de los rumbos y distancias. Sur, 68 grados, ¿verdad? 49, apóstrofe. Porque ese es lo que hace las cosas así un poco raras. Vamos a poner por acá. Si no nos salen los números como deben ser, ni modo, editémoslo otra vez esto, ¿verdad? Ponemos norte, sur, ahí está, 68 49 29, este. Vamos a poner las coordenadas para el siguiente punto. En este caso son 4700.37 y 1636.94. Ahí está. Bien, le pongo esto. Ahora vamos con el tercer tramo. Este tramo de acá. Le mojo un 3, le mojo un 4. Copio la información. Esta información. Control B. Entonces, en primer lugar vamos a cambiar el rumbo, ¿verdad? Como las líneas que copiamos son paralelas, pues tienen que tener los mismos rumbos. 27 58 0, siempre este, ahí está. La longitud de ese tramo, 30.06. No tiene la misma longitud que el otro. Ojo con eso. No tiene la misma longitud. Ahí está. Y vamos a ver las coordenadas del otro punto. Ya tenemos la de 473. Vamos con la 472. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver la coordenada. El mojón 3, colega. Acá. Vamos a rectificar esas coordenadas. Toco esto. El mojón 3. 4733.100.1636.34. Ok, estamos bien. Vamos al siguiente. Vamos a moverlo.
estamos viendo la coordenada de aquí, un nuevo para vamos a un 4, reviso, es 4614.46 4614.46 4614.46, aquí sí son importantes los decimales, 49.49. La longitud, vamos a ver, son 1458. Falta esta información, vamos a ponerla ahorita. MI es esto nada más, ¿ya? Ahora solo me interesa esto. El área de esto más a este, si no pues vamos a dibujar el polígono, vamos a dibujar con esto que dice estación, por ejemplo polígono. Vemos el área, tiene un área de 436.69. Ahora, para encontrar las barras, que hacemos, fíjense bien, usted puede hacer dos cosas. Vamos a buscar por acá. Calculadora, agarramos nuestra calculadora y decimos 894.25 entre 625.00, nos va a dar un factor 1.4308 para encontrar las varas. Entonces dijimos, nuestro terreno es de 436.69, ok, pongamos 436.69 por 1.4308 me genera 624.82. ahí está, más parado, sustituyo estos valores, pongo los nuevos valores, ahí está. Entonces ya tenemos los elementos que van a conformar el plano, ¿okay? Después vamos a terminar de detallar, vamos a verlo, usted ya tiene los ejemplos. Lo que yo quiero es que vea esto, que es importante, la parte del armado de la hoja, ¿okay? Ahí tenemos una ventana, son ventanas de trabajo. Vamos a crear otro layer, que yo creo que no está todavía, que es el layer BP, BP o VP. Ese siempre debe ser de color gris, por favor. Es para evitar cualquier... Y además de eso, fíjese bien, el BP va a tener aquí desactivada la impresora. Ya le voy a explicar por qué. Esta ventana que se nos genera de pasarnos al layer, lo vamos a pasar a el layer VP, ya que quede en su lugar. Fíjense bien, esto que estamos acá es un área de impresión, no es un área de trabajo específica, no es una hoja. Ahorita voy a dibujar la hoja que solicité, un rectángulo de 600,600. Esta es la hoja de trabajo. Entonces voy a hacer otro layer que se llama hoja
y vamos a hacer esta que se llame ojalá. Vamos a hacer un list también, list y el membrete. Vamos a hacer de color así violento, magenta, ok. Esta es la hoja. Hoja, ahí está. A esto le vamos a dar, ya se le nombre, le vamos a meter 1.5 centímetros. Con todo respeto, le vamos a poner 250, 215, 15 milímetros. Ahí está. Hoy esta que está aquí la voy a pasar a leer el nombre. Ahí está. Pues sí, ya tenemos para ajustar nuestro trabajo. La zona de membrete es de 15x25, red 50,250. Todo eso ya nos está quitando un área de trabajo. Esto es para los sellos. Luego, cambiamos 150, 15x15. Es mucho, pero vamos a dejarlo algo así tentativamente. Esto va a ser el cuadro donde va a estar toda la información. Ok, toda la información que aparece en los planos. Este es para los sellos. Luego por acá vamos a poner el esquema de ubicación. Lo podemos poner, como decíamos, en un color celeste. Voy a crear aquí una ventana. Ok, de V. ¿Está? Entonces, viewport, polygonal viewport, o el objeto. Voy a tocar este objeto, ahí está, bien. Pero tocar el objeto ya aparece las cosas, ¿sí? Esa es una forma. Bien, vamos a poner el esquema de ubicación hasta que sea legible. Las ventanas las podemos modificar, las podemos hacer más grandes, más pequeñas. Por esto no tiene escala, ¿verdad? Vamos a un zoom. Ahí está. A ver, ¿de qué dimensiones me quedo? Dimensiones, dice. Sí. De 11 centímetros, pues está bastante bien. Podemos hacer, entonces, 150,150. Para que quede más grande todavía, ¿no? Entonces voy a ajustar esta ventana a eso, paralelo, aquí en la esquina, aquí en la esquina, y esto pues acá, esto con, pues el deseo de que también todo se vea bien. Acá ya dijimos que esto es una esquema de ubicación sin escala. Como parte del membrete también lo podemos poner en línea membrete, pero bajarle la tonalidad a esto. Membrete, vamos a poner un paro amarillo. Esto que quede algo así y luego lo podemos pasar a Bandeir, ok. Y vamos a ver qué más picos y pericos si podemos hacer a esto. En este caso podemos dejarlo así o traemos todos alineado de tal forma que si esto quede por acá. Siempre es bueno estar analizando lo que se ve y los tamaños. No se ve muy bien, lo podemos subir un poquito. Entonces es módulo 3, tema de ubicación sin escala. Está bien, ahí ya estamos bastante decididos.
lo ponemos al norte por acá, le ponemos todas las cosas, si vemos que todavía está pequeño lo podemos ajustar esos aspectos. Lo importante ahora aquí es el plano como tal, o sea, este plano que es el que nos interesa. Probemos una escala 150, Z entre S entre 1000 sobre 150 XT, podría ser Z entre S entre 1000 sobre 250 XT. 250 sería, digamos, el ideal. Plano de ubicación, escala 1 en 250, igual si ustedes no les parece esa dimensión, pues díganlo, 4.0. Todavía necesita más porque va a ir determinando de nuevo, todavía nos falta 5.0 raíces. Luego que tenemos esta medida acá, la copo por acá, busco no, yo sé que estaba empezando, vamos a ver, ¿sí? Perímetro general, y lo podemos llamar perímetro general. Si hay otros elementos que incorporar, hay que ver si van en tabla o van dentro del plano, ¿ok? Eso es importante. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos armada la hoja. Bueno, espero que se haya entretenido como yo me entretuve. Espero que le haya gustado. Repáselo, evalúelo y nos vemos en la próxima sesión, ¿ok? Pase feliz noche, que me estoy durmiendo. Hace una hora me he tardado explicándolo, pero es importante, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Tarda, hay que editarlo, hay que mandarlo, hay que hacer varias cosas, ¿vale? Bueno.